Hola, amores, aquí estoy de nuevo. Bueno, hoy os traigo un vídeo que tengo que deciros que a mí me ha llegado al corazón, porque en esta época en la que estamos viviendo, que se ve la gente con, no sé cómo deciros, cada uno va a lo suyo, tan egoístas, tan encerrados en nuestros caparazones, tan falta de todo, por lo menos yo lo veo así, tan, no sé, tan que todo nos da igual, ¿eh? Cuando te pasan cosas así, te hacen, no sé, reflexionar y pensar que me metí en YouTube, para adelgazar, cosa que no he hecho mucho, pero YouTube me ha cambiado mi forma de ver las cosas, de pensar, de relacionarme con la gente y mi manera, empiezas pensando, bueno, ¿y para qué me hice el canal? ¿Para qué? Para nada, para yo ayudarme a mí misma. Y al final te das cuenta que lo que haces es ayudar a otras personas en muchos motivos, o sea, en unas maneras increíbles, entre ellas dándoles compañía. Entonces esto a mí me llega mucho al corazón y me toca mucho la fibra sensible. Tengo suscriptoras y suscriptores maravillosos, maravillosos, divinos. Algunos los conozco en persona, otros todavía no tengo la suerte, pero no descarto conocerlos. Gente que simplemente por cómo te hablan, por las cosas que te dicen, te hacen sentir bien, te hacen sentir bien, te hacen sentir que, no sé, que vales para algo, ¿eh? No solo para llevar tu casa adelante o hacer punto de cruz o intentar educar a tu familia, a tus hijos, ¿eh? Sino que vales para otras personas que no te conocen. Les vales para algo, o sea, te hacen sentir útil, ¿eh? Bueno, pues eso me pasa con muchos suscriptores, con mucho, pero me pasa mucho con una persona en especial. Es una suscriptora, cariño, esta vez voy a decir tu nombre, no voy a decir tu apellido, ¿eh? Pero se llama Arancha. Y bueno, yo, no sé, no la conozco, no la conozco para nada, para nada. A ver, estoy viendo una cosa que me han dejado aquí. No la conozco para nada, pero sí a través de YouTube, ¿eh? Sí a través de las redes sociales. Y es una persona que conmigo se ha portado siempre maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y yo no le doy nada a cambio, nada más que hablar por la pantalla, nada más. La entretengo. Como a mí en su momento, también me ayudó a salir un poco de una depresión muy grande, como os he dicho siempre, otra youtuber, ¿eh? Bueno, Conchi, besos, cariño, que no te conozco tampoco, pero te tengo un aprecio tremendo. Bueno, pues esta suscriptora, me ha mandado un regalo. Me ha mandado un regalo. Muchos suscriptores me han mandado muchos regalos, muchos. Y algunos me han, bueno, algunos no todos, todos, ¿eh? Todos me han encantado, todos me han llegado al corazón, pero este en especial. O sea, este ha sido una cosa tremenda, o sea, tremenda. Porque ya no es buscar un regalo, o sea, ya no es decir, bueno, voy a regalar esto. Es buscarlo, ¿eh? Buscarlo callada, sin decir nada, ¿eh? Y solamente decirme, te voy a mandar una cosa. Pues bueno, pues vale, pues yo qué pienso, pues me va a mandar, pues a lo mejor unos hilos de punto de cruz, porque ya lo hizo, o sea, porque no sé, me va a mandar un imán, me va a mandar, yo qué sé, algo así, ¿no? Y bueno, yo encantada, porque para mí no es lo que valga el regalo, es el detallazo. Yo me han mandado regalos preciosos, maravillosos, un juego de café divino, que lo tengo guardado con unas biznagas de Málaga. Bueno, preciosidades, me han mandado cosas maravillosas, me han mandado un CD de música que lo tengo en el corazón metido, porque además me acompañó una canción específica, aunque no viene en ese CD, pero cantada por esa persona en el momento peor del COVID.
Y bueno, muchos regalos preciosos, maravillosos, hilos, gráficos, imanes, postales, todo. Yo lo agradezco todo enormemente. Pero este regalo, de verdad, me ha llegado al corazón. Al corazón, vamos, que me emocione. Bueno, pues esta chica, Arancha, me dijo eso, te voy a mandar un regalo. Es que arrancó el papel, ¿sabéis? Y para empezar, cuando llegó el regalo a casa, yo no esperaba que fuera esto, ni muchísimo menos. Y me mandó el regalo en esta caja. Mirad, para empezar ya la caja es una preciosidad. Mirad, es toda de Mickey por dentro. Es de cartón, ¿eh? Es toda de Mickey Mouse. Y la caja ya en sí es divina. O sea, yo no sé ya de dónde saca la caja, no tengo ni idea, pero la caja ya en sí me parece una pasada, preciosa. Que aquí la tengo, ¿eh? Bueno, yo en un vídeo, vamos a lo que vamos, yo en un vídeo os enseñé, en un vídeo, en una foto, no en un vídeo, creo que fue en una foto. En un vídeo ya de hace mucho tiempo os enseñé esta muñequita de porcelana, que fue un intercambio que hice con una chica, ¿eh? Bueno, una chica de un grupo que yo tenía en Facebook y le cambié la muñequita por unas postales, por unas servilletas, ¿eh? Vale, ¿eh? Pues esta muñequita es Dorothy, ¿eh? Del Mago de Oz. Es de porcelana, con sus zapatitos rojos. Es monísima. Entonces yo se la cambié porque yo tenía este espantapájaros de porcelana. ¿Vale? Que además está pegadito porque se me rompió. Pero bueno, pasa nada. Yo tenía el espantapájaros y cuando vi que ella tenía a Dorothy, pues bueno, no, ella me mandó a Dorothy y yo le mandé unas cosas que ella quería. ¿Vale? Pues ya está, perfecto. Y yo el otro día puse, hace unos días puse en Instagram, en Instagram seguro, no sé si lo llegué a poner en Facebook, creo que sí, pero vamos, no estoy muy segura. Puse una foto de estos dos muñecos, que son de una colección, y puse, no sé si esta colección en algún momento habrá sacado los dos que faltan, o sea, el hombre de hojalata y el león cobarde. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien los tiene? Los podría ver porque yo lo he buscado, pero yo soy muy torpe para buscar todas las cosas y no los había visto. Vale, pues estos dos yo los tenía. Y el otro día, Arancha, en esta caja tan divina que os he enseñado, me ha mandado de la misma colección el hombre de hojalata. Mirad qué cosa más bonita, con su traje todo en plata, plateado. Bueno, es que es auténtico, maravilloso, con su corazoncito por fuera. Una pasada, una pasada. Y me ha mandado el león cobarde. Bueno, no sé cómo deciros, cuando lo vi me volví loca. O sea, me volví loca. Mirar qué cosa más bonita. Con su traje todo de piel como si fuera un leoncito. Sus pelitos rizados. Sus orejitas. Su lacito puesto. Mirar qué cosa más bonita. Y mirar el rabito, por Dios. Bueno, pues me ha mandado estas dos bellezas que no eran de ella. No eran de ella. Ella las ha buscado. Ella las ha comprado y ella me las ha mandado para que yo tenga la colección completa. Voy a ver si los puedo coger los cuatro. No se me vayan a caer, se me rompan. Que son de porcelana. Bueno, aquí tenemos el espantapájaros, el león cobarde y el hombre de hojalata. A ver que te cojo bien, no te me vayas a caer. Y Dorothy. ¡Ay, que se me cae! ¡Que se me cae! A ver, así. Así. Bueno, aquí la cabecita, hija. Mirar qué cosa más divina. Bueno, pues ya los tengo los cuatro. Me ha hecho una ilusión tremenda, tremenda. Aparte de porque son preciosos.
Yo no tenía ni idea de si estaban en la colección o no estaban. No es una colección que yo hubiera hecho en su momento, no, que yo lo único que tenía era este. No la hice en su momento, esta colección. Pero me gustaba mucho el espantapájaros, va muy bien vestidito. No sé, me transmitía buen rollo, ¿eh? Entonces, cuando vi la Dorothy, dije, pues venga, el espantapájaros y la Dorothy, ¿eh? Que en realidad es la que menos me gusta de todos, ¿eh? Pero bueno, la vi también muy mona y digo, pues venga, pero es que estos dos, es que es, y es que este, ay por Dios, es que es para comérselo, qué bonitos que son. Por eso os digo, cuando una recibe estas pequeñas cosas, porque esto al fin y al cabo, pues no tiene un valor que digas tú, bueno, pues es una antigüedad, vale muchísimo dinero. No, para nada. Pero tiene un valor para mí en este momento sentimental que no os lo podéis imaginar, ¿eh? O sea, no os podéis imaginar el valor sentimental que tiene para mí, porque para mí es una persona a la que yo no conozco, que no he visto nunca físicamente, que no le he podido dar un beso, un abrazo, cruzar con ella dos palabras, tomarnos un café, me valore como para hacerme un regalo así. O sea, me parece increíble. O sea, increíble que se moleste en buscarlo por internet, en los dos, porque es que encima es difícil los dos, en buscarlos por internet, en comprarlos, en mandármelos. Bueno, para mí estas cosas de verdad que no tienen precio. No tienen precio. Por lo tanto, esto es un vídeo que os quería hacer de que me siento bien y me siento que mi canal vale para algo. Vale para algo. Vale para hacer compañía a mucha gente que en un momento determinado lo necesita. Voy a terminar abriendo un consultorio como Elena Francis, algo así, ¿eh? Oye, pues no estaría mal. Consultorio. Consultorio un té con Manuela. Estaría bien, ¿eh? Pues eso, una persona que en un momento determinado le puedes expresar una opinión, enseñar una cosa, como si fuera tu amiga, porque yo os hablo como si os conociera. Al principio me daba mucha vergüenza y me quedaba un poco cortada, pero es que para mí ahora es como hablarle a la pantalla del ordenador, es como hablar con una amiga. Que ahora, por desgracia, pues no puedo ver a ninguna de mis amigas, prácticamente no podemos hablar, porque a mí hablar por teléfono tampoco me gusta mucho. Entonces, pues eso, yo hablo con vosotros y con vosotras como si fuerais mis amigas de siempre. Mis amigas de siempre. Y si tengo un día malo, un día chungo, os lo digo, uy, qué día más chungo tengo hoy. Hoy me duele esto, hoy no me encuentro muy bien, hoy estoy tristona, hoy estoy súper happy, ¿eh? Entonces, pues ya está, los amigos somos así, no todos estamos siempre sonriendo, diciéndonos, ay, qué fabulosos somos, ¿no? Tenemos días buenos y tenemos días malos, como todo el mundo. Tenemos días de una profunda tristeza que no sabemos ni por qué, y tenemos días muy tristes, muy tristes, muy tristes, en las que lo estamos pasando muy mal y a lo mejor tenemos que callarnos y no contar nada, bueno, por no molestar o hacer daño a otras personas. Pero bueno, amores, que de verdad que me siento feliz por saber que de verdad mi canal vale para algo. Que el que yo os enseñe mis compras, el que yo os enseñe la falda de ganchillo, el que yo os enseñe cómo llevo una labor, el que yo os enseñe, os hable de un producto terminado. Estas pequeñas cosas cotidianas a una persona determinada le valen para estar entretenida y dejar de pensar en sus problemas y en su día a día. Por lo tanto, gracias, gracias a todos los que me veis, gracias a todos los que me queréis, gracias a todos los que no me queréis también, porque la vida no solo es amor, también tiene que haber un ten con ten, ¿eh? Entonces, gracias a todos por estar ahí, a los que me queréis y a los que no me queréis, a los que me dais la manita para arriba y a los que me dais la manita para abajo. Gracias, porque el darme la manita para abajo también significa que te has puesto a ver el vídeo. Por lo tanto, besitos y en especial, Arancha, cariño. Ya te lo dije por medio de WhatsApp, ¿eh? De verdad que me ha llegado al alma. De verdad. Te lo garantizo. Me he quedado muerta. O sea, no me lo hubiera esperado nunca. Nunca.
Algún día espero conocerte en persona y poderte dar todos los besos que te hubiera dado en ese momento. Gracias, corazón. Besitos, amores. Besitos, Arancha, cariño. Chao, amores. Voy a sacar aquí mis niños. Voy a ver cómo los pongo todos así. Así. Y así. No te caigas. Ahí. Y qué monos, por Dios, qué bonitos que son. Chao, amores.